Para no, eso. No, yo dije que tengo miedo. ¡Sí, ya dijiste! ¡Tenemos todo con la
mira, legumbres, tofu y chía. ¡La hizo mi chía! Ah, no tengo un chiste. Buah, mira que son lentejas. ¿Cómo te das cuenta, no? Que ellos tienen el mapa. Tenemos que seguirlo, tenemos que subir. El mapa. Bueno, en realidad, mira, no sé si quiero subir. Todo lo que sube es malo. Sube la fiebre, mal. Sube el colesterol, mal. Sube la presión, mal. El humo sube y es malo. Los gases también suben y son malos. Los gases de buzo suben rapidísimo y son re malos. ¿Sabes qué más? Los globos electrónicos también suben y son malísimos. Nadie se toma un globo electrónico para ir a estudiar, para trabajar, para salir. Para nada, sería un globo Uber estático. Los países, cuando ponen una casa en otro país, ponen embajadas, nunca en su vida. En mi edificio, si yo me cargo el ascensor, nunca el ascensor. ¡No, no, no, para atrás! ¡Mira cómo le mueve mi vida! ¿Cómo hay nadie que le suba la vida? Bueno, todo lo que sube es malo, menos... Escucha. Los puntajes del jurado, obvio. Bueno, pero el resto es malo, no subimos. Pero ahora te das cuenta, ¿no? Que yo soy el mapa. El mapa. Sí, el mapa. ¿Qué mapa? El mapa. ¡Es para el otro lado! ¡Vengan! ¡Uy! ¡No lo necesito! ¡Manga de miedoso! Disculpa, pero no está tan mal tenido. Disculpa, ¿vos quién sos? ¿Yo? Pero yo soy Peter Pánico, mamá. Ahora me cierra todo. ¡Vení! ¡Y la gente se fue! ¡Se ve que tengo que buscar el mundo sola! ¡Epa! ¿Cómo que sola? ¿Y yo? ¿Y yo la mamá? ¿Y yo la mamá? Yo también voy, pero... ¿Tenés miedo? Sí. Ay, déjenos avanzar, ayúdenme con este mapa que yo lo entiendo. A ver, creo que es por acá. Disculpen, no quiero molestar, pero no quiero ir con ustedes. Pero no sé si quieren que nos acompañen. No sirvo para mí. Hola, ¿por qué dices eso? Y porque todos me lo dicen. Mucho gusto, soy Juana. ¿Estás bastante que feliz? No, no tanto. Me parece que me voy. Ir con usted va a ser de mol. No, que va, que vale. No, mejor no. Bueno, nos vamos. Bueno, voy, sí, esperen. ¡Nuestro valiente grupo de... ¡Epa! Otra vez lo mismo. Nuestro valiente grupo de 4 personas se adentran en el oscuro túnel hacia lo desconocido. ¡Cada paso es una oportunidad para enfrentar tu miedo! ¡Sí! ¡Hay que enfrentar el miedo! ¡No! ¡No y no! ¡No quiero enfrentar nada! ¡Dije que tenía miedo y tengo miedo! ¡Siempre le doy miedo a todo, nene! ¡Sí! ¡Tengo miedo y vivo con miedo! Miedo a las arañas, a llegar tarde, a viajar a la superficie. ¿Pero sabes cuál es mi mayor miedo? ¡Bueno! Que venga un reggaetonero y me diga... Ya tú sabes. Yo no sé, por favor. El grupo de valientes exploradores continúa sin determinar a los peligros que se aproximan. Pará. Dame un stop ahí. ¿Qué peligro? Los enormes peligros que se aproximan. Dejen la entrada de la gente, la voy a ir a buscar. Perdón, mal nosotras. Bueno, continuamos con la aventura. Según este mapa, estamos por el territorio de los chiquillos. No. ¿Los chiquillos? No. Vení acá. Es como un mito lo de la tribu esa. ¿Vos te pensás, Peter Pánico, que va a haber una tribu que habla un idioma raro? Y yo, ¿quién que no lo hable de decapitar? ¿De verdad te crees que va a haber una tribu que si no hablas idioma, te cocinan a fuego suave en un caldo de ratas y cucarachas mientras bailan al ritmo de la música tocada por... ¡Para asustarlo! ¡Peter, esa tribu no existe! Gracias.
mayores miedos? ¿Meter la mano en la bolsa de bizcocho sin mirar? Tiene que haber uno que no me gusta. No lo puedo volver a entender. Ustedes siempre me dicen: dale, Peter, comete el pan con grasa, loco, ¿qué tanto? No. Yo no me quiero comer el pan con grasa, ¿ves? Quiero margaritas de crema. ¿Qué tanto? Yo no como mariscos. No como mariscos, me dan miedo. Por eso y... soy celíaco. ¿Con quién andás? ¡Con las ratonas! Que dicen que se viene tremendo peligro que nos va a dejar los pelos como lo de la bola 8. ¡No! ¡Que nos vamos a hacer las patas como niños sin pañales! ¡No! ¡Que nos vamos a recoger! ¡Entendió! Mire, según el mapa, tenemos dos caminos. Uno, el valle sin peligro. ¿Qué es por eso? Y el otro, el sendero tenebroso. ¡El valle sin peligro! ¡El sendero tenebroso! Siempre es lo mismo con usted. ¡Oh! No, narigones. No. Claro que sabios. Eso sí, dice la leyenda que son muy mal encarados. Estaba pensando que mejor no tenemos que ir a ningún lugar. Es a buscar un lugar de nuestro. Juana, ¿soy yo o sos como el necesita? ¿Y cómo se suena? Bueno. Pero no te suena nada malo, papá. Luz, a veces es mejor escuchar que hablar. Todos necesitamos a alguien que nos escuche. ¿Quién se atreve a interrumpir el descanso de los sabios? Disculpe, los sabios, no quería molestar. Pero lo hacen, ¿viste? ¡Qué sabio! ¿Qué quieren? ¡Hablen, no vayan! ¡Qué mal idea, ese sabio! Yo no sabía, pero no sé. No, yo no sabía. Yo tampoco. Disculpe, nosotros lo queremos conocer. El camino hacia el otro mundo. Para conocer el camino hacia el otro mundo, primero debo responder tres preguntas. Primera pregunta, ¿qué tienen en común? Una zapatería y una familia. Yo sé, para. Dale, está ahí, está ahí. ¡Los campeones no son tíos, no sé! Siguiente pregunta. ¿Cómo se le dice a un lugar que no vuelve? ¿Cómo se le dice a un lugar que no vuelve? Y tiene, según dice, a un lugar que no vuelve, se le dice sopapo. Ah, no, vos sabés que tenés todos los boletos con sopapo, ¿no? Se olvidan que yo les queda una pregunta. Si lo contestan, no les vamos a decir que camino a tomar. ¡Nos retomamos el palo! ¡Qué tal! ¡No! A ver, escuchá. ¿Cuál es la mayor muestra de ignorancia de estrés? No sé. No me importa. El mejor camino hacia el otro mundo es... ¿Sí? El mejor camino hacia el otro mundo es... ¿Qué le pasó? ¡Se quedó congelado! ¡No! ¡Blanco! Era el que sabía. ¿Qué? ¿Pero no son todos sabios? Sí, todos, pero cada uno su tema. Él es el sabio en caminos hacia el otro mundo. Yo, por ejemplo, soy el sabio en filosofía. Ah, claro, ¿y nos puede ayudar con el camino? Por supuesto. El camino hacia el otro mundo es silencio. ¡Anda! ¡Oye, que nos trata mal! El mejor camino siempre es el que está por venir, el que tenemos que recorrer. Que se...
se dieron cuenta que son contados los momentos en que está todo realmente bien. Y te preguntan, ¿todo bien? Sí, bien. O te cuento. Peter, no ayudas. A nosotras nos importa vivir lo que sea que estás viviendo. Siempre es más difícil sola. No estoy cansada. Es verdad, no sabemos. Y si nos decís, no quiero hablar. Además, lo que siento que eso no le importa a nadie. Todos están demasiado ocupados. Pero quizás no sepamos lo que te pasa. Nos vamos acá para vos, para seguir juntas. Es que no quiero ir al mundo profundo. Bueno, sí, me quiero ir a todo y lo más lejos posible. Solo quiero escapar del mío. Siento que no formo parte de ninguno, en ningún lugar de cajo. Pero formó parte de nosotras, Juana. Sí, pero yo no me puedo encontrar. No sé cómo hacerlo, ni dónde sacar fuerzas. Basta, no quiero hablar. Juana, ¿te diste cuenta? ¿De qué? Lo estás hablando. Y ese es el primer paso. ¡Y por acaso se va!
¡Estamos en mapa! ¿Qué mapa? Yo soy Intenso y ella es Julia. Bueno, queríamos saber si las podíamos acompañar a buscar un nuevo mundo, ya que a nosotros también nos interesa, ¿no es verdad, Julia? Sí, lo quería. Siempre es bueno tener compañía. Aparte, eres todo por andar y me tengo que estar buscando más allá del nuevo mundo. ¿Una fiesta? Sí. Nos encantan las fiestas y se puede bailar, ¿no? ¡Claro que sí! Mirá este prohibido de tener. ¡La palma! Disculpe, viejo ogro cangrejo, estamos acá con mis compas tirando.
gracias, ogro viejo. Aunque sea más feo que ser una guaviva, me ayudó mucho. ¿Peter? No, ¿qué Peter? Hay que reconocer cuando el ogro este viejo con cara de morro y le dice cosas lindas. Va con la mejor igual, ¿eh? No sé, tiene una cara re desordenada. De seguro que cuando come limón, el limón hace muecas. ¡Ah! Te deben usar hasta para quitarlo, sí. ¿Querés que te despelleje? No, no, está todo bien. Está todo bien, está todo bien. Vámonos, por favor, vámonos. Están todos, pero en silencio. No, acá no se va nadie. Ahora vamos a tirar los prohibidos. ¿O tienen miedo? Siempre miedo ataca su juego. Que tu juego solo siempre atendo. Me detiene y retrocedo. Y me es fácil encontrar el valor. El miedo quiere ganar. Nunca te deja avanzar. El miedo quiere soñar. No quiere verte soñar. Aunque no sea fácil. Ay, ay, ay. Siempre la manera de cuidar el miedo. Confiar que soñaba con el placer. No mira la oscuridad de noche y de night. No dejes que va. No quiere paralizar. ¡Qué espera! No puede ganarnos. Siempre habrá temores, pero hay que intentar. No lo dejar cumplir. Dar esta batalla nos hace confiar. Y curar la herida. Empecemos a charlar, esta es la cuestión. Encontrar con quien hablar, yo me tomo bien. No confío, siente corazón. Junta la madera. Se realiza nuestra mente, nuestro corazón. Y notar que no nos van a ser más fuertes. Ya no decimos que el miedo te lleva al rincón. Que estoy abajo de la cruz. No mira la oscuridad, no se viene aquí. No puede ganarnos. No quiere paralizar las tomas, no deja pensar. No puede ganar. Algún amigo, no tengas miedo, Ulises, el miedo. Es algo muy caro y bueno, si no vas a estar aquí solo. No, no puede ganarnos. Podemos transformar nuestro lugar apoyándonos, esforzándonos, comunicándonos.
poniendo lo mejor de nosotros para que se transforme y sea un nuevo mundo. ¡Sí!